come from, they ain't had any learning. Still they're happy as can be, doing what comes naturally. Doing what comes naturally. Folks like us could never fuss with schools and books and learning. Still we've gone from A to Z, doing what comes naturally. Doing what comes naturally. You don't have to know how to read or write when you're out with a fella in the pale moonlight. You don't have to look in a book to find what he thinks of the moon and what is on his mind. That comes naturally. That comes naturally. My uncle out in Texas can't even write his name. He signs his checks with X's and they cash them just the same. Grandpa Dick was always sick but never saw a doctor. He just died at 93 doing what comes naturally. Doing what comes naturally. What comes naturally? Doing what comes naturally. Doing what comes naturally. Espere, espere, no, no. Es una oportunidad. No. Mi vida es una desgracia para todos y quiero que se termine. Hoy piensa eso. Capaz que mañana puede cambiar, espere. No. Ser mufa es un karma que no puedo soportar. ¡Espere, no! Usted tiene que estar vivo. Si no, el arma se hubiese disparado, ¿no? No se disparó porque soy mufa. No se disparó porque tuvo suerte. La vida siempre da una posibilidad. Por eso usted está vivo. No, soy mufa. Ni el tiro me salió. ¡Es una señal! ¡Es una señal! ¿No ve? Usted tiene que estar vivo. Dese una oportunidad. No tiene nada que perder ya. Capaz que a partir de mañana todo es distinto para usted. Mire, yo soy actor, ¿sabe? Hoy es un día muy importante para mí. Iba a ser algo importante. Pero si no lo puedo ayudar a usted, no me va a servir de nada. 10 minutos, le pido. 10 minutos. Tómese un café conmigo. Hay un chiringuito acá. A unos metros. Vamos, hombre. Baje el arma. Baje el arma. Por favor. Eso. Mire, yo me quedo acá. Pero acérquese usted. De un paso, hombre. Vamos. La vida dicen que está para adelante, ¿no? Vamos. Hay un paso que solo lo puede dar usted. El tipo se tenía que morir, Felipe. Encima que te haces cargo, te parás a ayudar, yo ni me paro, te digo la verdad. ¿Qué culpa ni culpa? Dejate de joder. No entendés, no te rías. ¿Perdona? Ya lo tenía, ¿entendés? Ya lo habías convencido, le habías dado razones para vivir. Para vivir lo suficiente para que se lleve puesto camión, Felipe. Dejate de joder. Yo parado ahí, diciéndole, vamos, la vida está para adelante, venga, de un paso. Y el tipo lo vio, te debe estar agradeciendo. Lo último que vio este tipo en el mundo fue mi cara de pelotudo parado ahí. Vamos, mi señor, arriba, por favor. Dame tu mano. Húmeda está. No conoce ni la edad ni las penas todavía. Ardiente. Ardiente y húmeda. Es mano excelente, mano franca. ¿Verdad? Puedes decirlo, pues di mi corazón con esa mano. Es mano liberal. En otros tiempos, las manos regalaban corazones. Hoy la moderna heráldica no pide corazones. Con manos se contenta. No entiendo. Vamos, tu promesa cumple. ¿Cuál promesa, Paloma? Para hablarte ahora, Casio vendrá. Casio. Catarro fuerte me atormenta. Dame tu pañuelo.
Aquí está. Dame aquel que yo te he dado. No lo tengo. Lo has perdido. ¡Contesta! ¡No lo tienes! Mi fiel amigo Yago, de Casio, lo ha obtenido. ¡Pero saca eso, pelotudo, la puta madre que te parió! ¿Qué te pasa? ¿A vos qué te pasa? Querido, ¿qué haces con un pañuelo yellow en el escenario? ¿No sabés que ese color es mufa en el teatro? Es la desgracia, Carlos. ¿Pero qué dice el texto acá? El texto dice bien claro, pañuelo de fresa moteado. ¿Qué le diste? Le di un pañuelo de color fresa moteado. Te dimos un pañuelo de color fresa moteado. ¿Qué hiciste con él? Me dieron este. ¡Saca eso, por Dios! Me dieron este. Querido, ¿cómo te lo vamos a dar nosotros si te estoy diciendo que ese es un color prohibido? Todo el mundo lo sabe. ¿Vos viste algún color yellow en algún lado del teatro? Me dieron este. No lo sabías. Yo pensé que no. Yo sí lo sé, pero no le doy bola y pensé que no le daban bola porque me dieron este. ¿Cómo le vamos a dar? ¡Eso es estúpido, vos! Bueno, respeto, por favor. Bueno, cálmate, por favor, Maribel. No, Carlos, conmigo no te metas. Yo no tengo la culpa, ¿eh? ¿Vos te das cuenta de lo que pasa acá? ¿Qué pasa con la energía? ¿Ah? Se arruinó. Yo me siento mal. Me siento mal. No puedo respirar acá. Es una calamidad ese color. No quiero saber nada de ningún color yellow, ni arriba ni abajo del escenario. ¿Estamos? Sí, perfecto. Ahora, yo no entiendo por qué no llamaste un negro en vez de este estúpido todo pintado que me enchastra toda, que me dice mano húmeda, mano ardiente y me enchastra toda. Te pido, por favor, que no, me dejes Carlos, eso mira, ¿sabes qué? No, escúchame. Yo no sigo. Yo no sigo llame hasta que no llames a Úrsula y limpie todo esto y nos diga si está todo bien. No, Carlos, basta, se terminó. Yo no sigo. Me voy. No. Me voy. Maribel. No puedo ahora, nena. ¿No ves que no puedo? Es la policía. ¿Para mí? ¿Hola? ¿Sí, soy yo? ¿Qué pasó, querida? ¿Qué pasó, Maribel? ¿Qué pasó? A mi hermano lo pisó un camión. ¡Mufa! ¡Mufa! ¡Vos y ese puto pañuelo, mufa! ¡Mufa! Estos actores de... Hola. De la mañana fue atropellado Pedro Lazábal, hermano de la actriz Maribel Lazábal. Según propias palabras del chofer, no pudo frenar porque esta persona apareció sorpresivamente sobre la calzada que da a la avenida Costanera Sur. Si ustedes me permiten, permiso, aquí podemos ver al chofer todavía en estado. And the Oscar goes to Felipe Hugo. Hola, te habla Marcos, el asistente de dirección del teatro. Mirá, después de lo que pasó, se pospuso todo unos días por Maribel. Y bueno, el director decidió reemplazarte. Mirá, yo no creo en estas cosas. Acá estamos todos convencidos de que fue solo una coincidencia. Y que toda esta pelotudez de la mufa es muy injusto. Así que, bueno, mañana mismo tenés depositada la plata de los ensayos en actores. Así que, y acá un beso de todo el equipo. Chao.
4 faltas y 7 llegadas tarde en el último mes y medio. Yo no tengo la culpa que una alarma de auto no lo deje dormir. Un jefe administrativo no puede dar el ejemplo que usted da. No tengo opción. En la caja le van a pagar el sueldo y la indemnización. Parte de la indemnización. Porque el resto se lo vamos a pagar con productos de la empresa. Hoy las cosas son así. Los muchachos del depósito le van a llevar la mercadería a su casa. Que tenga suerte. Listo. ¿Y las cajas? Dijeron sin cajas. Demora. No, está bien. Hace 1 hora y 10 que te estoy esperando, nada más. Bueno, perdón, te dije, punto. Bueno, está bien, no te ofendas. Te perdono. Punto. ¿Ves cómo sos? ¿Cómo soy? Te espero 1 hora y 10, no pido ninguna explicación. Te tengo que perdonar y punto, como decís vos siempre, y encima te ofendés. No vengo a pelear, ya peleamos mucho. Bueno, está bien. Perdóname. Tenés razón. Bueno, yo lo que quería decirte es que vengo a poner todo lo que haga falta para que estemos bien, para que mejore, para que funcione esto. ¿Sí? Guillermo. Sí. Estoy saliendo con otra persona. ¿Cómo estás saliendo con otra persona? ¿Con quién? Alguien, punto. No, no, punto un carajo. ¿Con quién estás saliendo? No lo conoces. Bueno, gracias por salir con alguien que no conozco. Gracias, te agradezco mucho. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Alfonso. ¿Alfonso? Sí, Alfonso. ¿Alfonso? ¿Qué es, un Borbón? Cortala. No, Alfonso, ¿cómo? ¿Quién es Alfonso? Es mi jefe. ¿Me estás cagando con tu jefe? No te estoy cagando. Busco ser feliz y con vos no lo soy y no puedo más y punto. Ah, bueno, si es así, perdón entonces. Perdón vos, Alfonso y la familia real. No seas infantil. No, no soy infantil. ¿Desde cuándo me estás cagando? Estoy saliendo con él hace 2 semanas desde que nos distanciamos. Guillermo, vine a decirte que basta. Que esta vez se terminó. Pase lo que pase, no quiero que volvamos. Punto. Me tengo que ir. Que estés bien. Zapatos de los prisioneros asesinados formaban un paisaje dantesco, un testimonio mudo de la desolación. A comienzo de junio de 1943. Meses. Semanas. Thank you.
Hola. Papá, perdóname que no te fui a ver, pero tuve unas semanas complicadas. ¿Qué pasa, viejo? Gracias por venir, hijo. Está bien. Siéntate. Siéntate, vos. Mira, Felipe, yo sé que entre vos y yo... Está bien, viejo. Déjame decirte una cosa. Yo me equivoqué bastante en mi vida. Y vos eras muy chiquito cuando quedé viudo. Entonces pensé que dejarte pupilo en Buenos Aires, más cerca de tu abuela... Está bien, viejo. La historia de mi vida la conozco bien. Sí, no, pero es que yo quería reconocer ese tremendo error que había cometido. Y justamente delante de... Mira, no me gusta decir medio hermano. Delante de tu hermano. Me queda poco tiempo. ¿Qué tenés? Una naranja en la cabeza que crece a toda máquina. A mí me gustaría hablar con los médicos. Seguramente. A ver qué dicen. Ah, no hay nada que hacer. Escuche, porque yo los he reunido porque quiero contarles una historia que jamás conté a nadie. En el año 40 yo era un pibe. Y una noche con unos amigos fuimos por primera vez a un teatro de revista. Yo era un muchacho de aquella época, ajeno por completo al mundo de los artistas. Y esa noche... quedé fascinado con una corista que se llamaba Lina del Ponte. Jamás había visto nada igual. Lina del Ponte, hermosa. Imagine you imagining that you love me and starting on a family tree. Imagine starting on a family tree. The mama is you and the papa is me. If your heart goes bump-a-dee-bump, it's love, love, love. If your throat comes up with a lump, it's love, love, love. If your knees go knock-a-dee-knock, it's love, love, love. If you cuckoo like... A la salida del teatro, veo un cartelito que decía: se necesita perito mercantil para ayudar en tareas administrativas. Así que al otro día me presenté en el teatro. Y tuve suerte. Me dieron el trabajo. Yo la veía cada noche y no pensaba en otra cosa. Me volvía loco. Soñaba con ella. 2 meses después, me sale el trabajo de contador en la compañía de Río Gallegos. Entonces renuncié a la changa del teatro por un futuro mejor, o al menos así lo pensaba yo. Porque esa noche
ocurrió algo que pudo haber cambiado para siempre el destino de mi vida. Era la última noche en el teatro y en Buenos Aires, cuando de repente se abre la puerta del escritorio y aparece ella. No lo podía creer. Lina del Ponte. Avanzó sin decir nada, se sentó sobre mis piernas y empezó a besarme de una manera . En ese momento ella saca un frasquito con un polvito blanco y ahí nomás me dice, ¿querés probar? Yo no sabía qué decirle y le pregunté, ¿y qué se siente? ¿Qué se siente? Me dice, mira, las lamparitas de 25 bujías las vas a ver como si fueran de 60. Que yo dejé pasar, porque cuando le dije que al otro día me iba para el sur, me dijo, qué lástima, porque si te quedaras podríamos ser novios, pero si te vas va a ser imposible. ¿Cómo hubiera sido mi vida al lado de Lina del Ponte? Muchachos, yo quisiera estar despierto las pocas noches que me quedan, así puedo pasar todos mis números antes de subir al tren. ¿Me pueden conseguir un poco de cocaína? Es mucho el pedido, ¿eh? Es un disparate, viejo, cocaína. Yo no lo puedo creer. Sí, estoy de acuerdo. Es una locura, pero hay que hacerlo. Ah, entonces son dos los que tienen una naranja a la cabeza. Yo soy actor, viejo. Yo tengo mis fichas puestas ahí. A mí me gustaría ser conocido por las 40 horas de teatro que hice, no porque voy preso acusado de ser el dealer de la tercera edad. Bueno, es lo que pidió. Fue claro. ¿Qué vas a hacer mañana cuando te llamen por teléfono y te digan, mira, hay un problemita, su papá está trepado al techo cantando Spider-Man, Spider-Man, no lo podemos bajar? Ese no es el espíritu del pedido que él nos hizo, Feli. ¿Cuál es el espíritu? Debe tener un miedo que no quiere ni cerrar los ojos. ¿No te das cuenta de eso? Es el recuerdo que él tiene de esa época. Anda, sabe, qué sé yo, cómo reacciona la cabeza de una persona, cómo reacciona una persona cuando le dicen te quedan semanas de vida. No le reacciona, porque tiene una naranja en la cabeza que no lo deja pensar. Papá está lúcido todavía, ¿no lo escuchaste? Lo dijo el doctor Sosa, además. Y yo lo conozco muy bien. Sí, ya sé que lo conoce bien. Hacé lo que te parezca, entonces, ya que lo conoce bien. No, hacé lo que te parezca, no. Vos estabas ahí y lo escuchaste. No me vengas a bajar línea, hombre. Es tu viejo y se está muriendo. No te estoy bajando línea, es lo que es. Y déjame que te diga una cosa, perdóname. Pero tu resentimiento no puede ser tan grande como para que deje pasar la última oportunidad. ¿De qué? De cerrar tu historia con él, Feli. Comprándole merca. Cumpliendo su voluntad. A mí no me importa si es merca, mostaza, lo que sea. Es lo que pidió y se lo voy a traer. Y te pido ayuda, yo no conozco a nadie, vos debes conocer a alguien. Sí. Después de tantos años de no verla. Justo en este momento, mira vos. Voy a llamar a alguien. No te prometo nada. Llámame mañana o pasado. Gracias, Feli. Muy bien. ¿Vos? ¿Yo qué? ¿Cómo andás? ¿Tu vida, tu carrera? Joya. ¿Y vos? Joya también. ¡Ay!
a sacar del taller? ¿Qué los parió? ¿Qué mierda tocaron estas pipas? Flaco, vas a tener que tomarte otro. Feliz de la vida estoy. ¿Cómo andas? Felipe. ¿Qué decís, Alfredo? Te iba a llamar, ¿cómo va? Bien, bárbaro. Va, como el culo, qué sé yo. Loco, no permitas que todo este asunto te coma la cabeza, te lo pido por favor, ¿eh? Es una pelotuda, yo te conozco, no te enrosqué. Vos sos un talento, en serio. Y a mí ni se me cruza por la cabeza pensar que sos mufa, negrito. Te digo más, acá adentro no permito que ningún pelotudo hable mal de vos. Los corto, al toque. Hablan. Mira, yo vine porque quería pedirte un par de cosas. La primera es el teléfono de la bruja esa que vos consultás siempre. Alda, sí, claro que te va a ayudar. Muy bien, negrito. Y lo segundo, bueno, ya por eso quería verte. Tendría que comprar cocaína, un par de gramos, ¿viste? Para mi hermano, ¿eh? No sabía que tenías un hermano. Bueno, es medio hermano, Es parte de una movida que tengo que hacer, ¿entendés? Feri, yo te consigo lo que quieras, pero me parece que no es por ese lado. No, es que no. O sea, evadirte no te va a servir de nada. No, yo no me quiero evadir de nada. Yo estoy perfectamente bien, ¿no? No es eso. Me acabas de decir que estás como el orto, Feli. No, pero son dos cosas diferentes. Estoy mal, está bien, lo acepto. Pero la cocaína es para mi hermano. No es para mi hermano, es para mi viejo, que está en un geriatri. No me hagas las cosas más difíciles, ¿puede ser? Si vos no crees que esto es para mi hermano, yo no voy a creer que vos no crees que yo soy mufa. Quiero creer que no es así, ¿no? No es así. Créeme que yo no creo que seas mufa. Parece mentira, a mí me trajiste suerte. ¿Por qué? Tu papel de Otelo. Me lo dieron a mí. Ah. La mala suerte que vos me decís que tenés, acá no aparece. ¿Ves? Vos no estás predestinado. Es raro. Es como si se te hubiese pegado toda la mufa de otro. Eso. Eso puede ser. ¿Qué? ¿Vos lo conocés? Sí, por casualidad fue. Las casualidades no existen. Vos traémelo acá y yo en un minuto te corto toda esa porquería que tenés. No puedo, se murió. Pa. Pero, ¿usted me puede sacar esto igual? Vamos a intentarlo. Vos primero vas a un lugar que yo te voy a mandar y compras 1 kilo de sal, 1 rosario, preferentemente blanco, 1 piedrita de cuarzo para colgarte del cuello, 2 velas, 1 blanca y 1 roja, 2 litros de leche entera, hojas de laurel, aceite de muérdago, y 1 planta de ruda en 1 maceta de barro. Haces un círculo de sal de más o menos 2 metros de diámetro. Te sacás la ropa. Bueno, podés quedarte en calzoncillo si querés. Ponés 7 hojas de laurel intercaladas entre el círculo de sal, pero sin romperlo, solo apoyalas. Prendé la vela. Ponés la maceta con la planta dentro del círculo. Y escribís en papel, yo, Felipe Nugal, pido a mis entes superiores el fin de esta mala suerte que no me pertenece. Y enterrás el papelito en la maceta. Ponés el rosario alrededor de la maceta y con los ojos cerrados reza. ¿Sos católico? Sí, de chico, ahora no tanto. Bueno, después te tomás 1 cucharada de aceite de muérdago. Es feo, te aviso. Después te volcás encima la leche, en el círculo mismo. Esperá que se seque y te duchás con jabón neutro. El de lavar la ropa es mejor. Es importante que te ayude con la mente visualizando que el agua se lleve todo, ¿sabes? Después te colgás la piedrita de cuarzo para seguir descargando toda la noche. Te metes en la cama y te dormís. Y te va a ir bárbaro.
Hola. Hola. Vengo por el casting. Buenas. Hola, Madrid. ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Qué te pasa? Te pregunté. ¿Qué nada? ¿Por? ¿Te crees que no te vi? Cuchicheando con estos dos, tocándote un huevo, tocándote una teta. ¿Y tan imbécil te pensás que soy? Ya te arruiné el día, ¿eh? Comí sola presencia. A ver si te toco y entras en combustión espontánea, ¿eh? Mira cómo te toco, mira cómo te toco, ¿eh? ¿Qué te asustás vos? ¿Qué te asustás? No me necesitas a mí para tener mala suerte. ¿Te viste al espejo? Larguirucho al lado tuyo en mi Venezuela, ¿sabes? ¡Parame vos! ¡Parame vos! ¿Eh? ¿Con qué derecho me ofendés? ¿Con qué derecho me haces fama de algo que te contaron? Que fue casualidad. Vos sos un imbécil, ¿sabés? Yo no soy mufa, que te quede bien claro. Perdón, el director se descompensó y no va a seguir con el casting. Cuando retome los vamos a llamar. Se pueden ir, gracias. Hola Clara, soy Guillermo. Bueno, nada, quería decirte que te extraño mucho. Que quería ver cómo estabas. Nada más. Bueno, te mando un beso. Chao. ¿Cómo anda? Perdóname. Está bien. Espera. Mi amigo me hizo la mano con un tipo que me va a esperar acá en la barra, vestido con una camisa azul. Yo lo encaro. Pero después te lo doy a vos, yo no quiero andar con eso por la calle. ¿Está claro? Está bien, lo llevo yo. Listo, está bien. ¿Entrás o te quedas? No, vamos, vamos.
Che, feliz. ¿Eh? Gracias. Lo dediqué. Muchas gracias, en serio. Bueno, bárbaro. ¿Lo llevamos mañana esto? No, no puedo yo mañana. Llévalo vos. Bueno, pasado. Bueno. Está bien. Bueno, pasado. Chao, ¿eh? ¿Vamos a tomar algo? ¿Eh? Digo, vamos a tomar algo. Hace tanto que no nos vemos, podemos charlar bastante, ¿no? No conviene, ¿viste? ¿Por qué no conviene? No, más que nada porque estoy cansado, ¿viste? Prefiero irme a casa. ¿Estás viviendo en San Telmo todavía? Sí, estoy en San Telmo. Bueno, te llevo, si querés. Voy para ahí. No, prefiero caminar. Pero dijiste que estabas cansado, vamos. Pero para tomar aire, ¿viste? Me quedó el humo. No te voy a dejar acá, no te voy a dejar acá, no hay un alma. Dale, te llevo, vamos en el auto. 10 minutos estoy en casa. ¿Te llevo? Sí, vamos a hablar un poco, porque yo no sé nada de tu vida, vos tampoco sé nada de la mía. Dale, tú dale. Dame el libro. ¿Qué pasa? Dale. Dame la guita ahora. Dame la guita. No tengo nada. Dame la guita. ¿Qué pasa? Dame la guita. Puta madre, que te parió. Dame la guita. Esto solo tenés que vas a tener esto solo, Rubio. ¿Qué quieres que te queme? ¿Quieres que te ponga? Dame más. Juro que no tengo más. No te hagas el boludo. ¿Qué te quieres que te mato? Te mato. Toma, merca. Tengo marca. Merca. Tengo marca. ¿Faso tenés? ¿Qué no vas a tener más, Rubio? No tengo nada más. Rubio, no te quedas más. Todo lo que tengo. Mira, loco, mira, está. Pum. Pará. El baúl. Qué grave. ¿Qué pasa? Son zapatillas, las iba a vender, las puse ahí para venderlas. 6 lucas. ¿No? Sí, sí, sí. Ayer haga casa. Dale, la concha de tu madre. La puta madre que lo parió. Yo te quise evitar esto. ¿Esto o algo como este? Jodete, ¿eh? ¿Qué te pasa? ¿Vamos a tomar algo? No conviene, te lo dije bien clarito. No conviene. Yo te llevo. No, prefiero caminar. No. Ah, ¿qué te pasa, Felipe? ¿Querés saber? Sí. Mi vida es un erial. Flor que toco se deshoja. Es mi camino fatal. Alguien va sembrando el mal para que yo lo recoja. ¿Tenés? No entiendo un carajo. ¿Qué carajo te pasa? ¡Que soy mufa! ¡Mufa! Persona que padece un extraño e inexplicable estigma por el cual atrae todas las desgracias a la persona que lo rodea. ¿Cuántas chances te di de zafar mientras veníamos caminando? Todas las dejaste pasar. Si me hubiese dado pelota, todo esto no hubiese pasado, ¿sabes? Pero no entendés nada. No, vos no sos mufa. ¿Sabés qué sos? Un omnipotente que se cree capaz de ser el motor de las desgracias ajenas. Eso es lo que soy. No, macho, soy mufa. Se puso negro hace tiempo. Todo para mí es negro. Soy mufa, boludo. Mufa, pincha de la lora. ¿Vos de verdad pensás que sos mufa? Sí, ¿sabés que sí? Sí. Sí. Entonces, ¿por qué me hiciste llevar la cocaína a mí? A ver. ¿Qué? Que si de verdad pensás que sos mufa, ¿por qué insististe que la cocaína la llevara yo? Explícamelo. Yo me quise ir solo, vos no me dejaste ir. No, porque viste que a los mufas nunca le pasa nada. A los que joden son a los demás. Entonces, si realmente pensás que sos mufa, ¿por qué no viniste a hacer esto vos solo? Porque si no, además de mufa, sos un hijo de puta. No me la vengas a dar vuelta, pelotudo. Yo no quería hacer esto desde un principio. Si lo hice fue para que nadie tenga nada que reclamarme. Yo no quería hacer esta pelotudez, ¿entendés? Y agradecé que te di la merca a vos, porque ese vete se calmó cuando vio la merca. Si no, te mata y me mata. Ah, o sea, no sos más mufa. Ahora te debo la vida. No me la vengas a dar vuelta otra vez. No te la estoy dando vuelta. ¿Sabés qué nos salvó la vida vos y a mí? Que yo puse las zapatillas en el baúl ese. Así que por una puta vez en tu vida, agradecé que alguien hizo algo por lo que vos ahora estás sano y salvo. Puta madre. ¿Qué hacían esas zapatillas ahí? ¿Eh? ¿Qué hacían las zapatillas ahí? Yo te escuché perfectamente. Dijiste que valían 6 lucas, que las ibas a vender. Sí. ¿Y? ¿En qué andas? Vendés cosas robadas. No seas pelotudo, Felipe. Hace 7 años que laburo en una fábrica de zapatillas. Yo laburé 5 años en una panadería. Y no por eso tengo un baúl lleno de bola de fraile. ¿Por qué estaban esas zapatillas ahí? Porque después de 7 años de laburar en la fábrica me echaron y me pagaron indemnización con una montaña de zapatillas. Por eso están. Y la puse en el baúl para venderla, nada más que para eso. Vos no sos, ¿sabés qué? Vos no sos mufa. Vos sos un egocéntrico que cree que todo gira alrededor tuyo. Así las cosas salgan bien o mal. ¿Y sabés cuál es tu tragedia? Que no lo ves.
y agradecer que yo puse las zapatillas en el baúl ese. Porque si no, ahora te estarían rompiendo el culo en un descampado de la Panamericana, la puta madre. Andá se te romper el culo, así te callás la boca y me dejás dormir, imbécil. Andá la puta que te parió. Tómatela que llamo a la cana, ¿eh? ¿Por qué no la llamaste cuando estaba choreando? Infeliz, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Déjame ir, déjame, me voy solo, chao. ¿Fulmines y estas? Sí, conocí un montón. En el gremio tuyo hay unos cuantos. ¿Pero vos qué andás buscando exactamente? Yo tengo que componer un personaje que es Mufa. Y como vos conocés a todo el mundo, se me ocurrió que me podías conectar con alguno como para charlar un poco, ¿no? Y estudiarlo de cerca. Mirá, había un tipo hace mucho que no lo veo. Pero el tipo era administrador de los teatros. ¿Y cómo se llama el tipo? Yo le puse Coco para no tener que nombrarlo. Pero por las dudas me tocó la izquierda. ¿Y es ubicable? Mira, yo una vez fui a la casa. El tipo vivía por Devoto. ¿Te acordás dónde? Mira, saliendo de la estación a la izquierda de la mano de enfrente hay una cúpula. Sí. En diagonal hay una casita vieja. El tipo vivía ahí. Está va. Decirle que te mando yo. Señora, ¿está Coco? ¿Y quién lo busca? Felipe Nugal. De parte de Pepe, dígale. Personaje de Mufa tenés que componer. Y vos querés que yo te pase la data. Sí. Vos querés saber lo que es vivir señalado por una manga de roñosos ignorantes que se hacen llamar artista. ¿Eso es lo que vos querés? Está bien. Yo te voy a contar. Son 100 mangos por adelantado. ¿Qué me miras así? Cuando te duele algo y vas a consultar con un especialista, ¿no te cobra la visita? Bueno, yo en lo mío soy una eminencia. Son 100 mangos por adelantado, tómatela. Y déjame en paz, que estaba muy ocupado rascándome la pelota hasta que vos llegaste. Me parece que no llego. Tengo 45. Por ser amigo de Pepe. ¿Qué querés saber? ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo empezó? El día que yo entré a trabajar a un teatro, hubo una serie de acontecimientos de eso que no sé cómo explicarte. Boludeces, ¿viste? Una chispa de un farol que reventó y agarró el telón. Al día siguiente, mientras lo cambiaban, uno de los tipos que laburaba, un maquinista del teatro, se infartó. Por suerte, se recuperó. Pero había un actor, un imbécil, que no tuvo mejor idea que andar diciendo por ahí que yo era Mufa. Y así empezó. Uno te señala, se corre la bola y después te señalan todos y chau, fuiste.
¿Pero usted se sentía culpable cuando ocurría la desgracia o...? Bueno, me llegué a hacer la cabeza. Pero, flaco, en todos lados pasan cosas. No me joda, ¿o no? Sí, pero cuando se hacía la cabeza, ¿pensó en hacer algo como para dejar de ser mufa? ¿O? No te digo que es pura fama la que me hicieron. Lo jodido no es si sos o no sos mufa. Lo jodido es la fama que te hacen, porque después tenés que desaparecer de todos los ambientes donde te movés. Y si el puchero de tu familia depende de eso, ¿qué pasa? Te arruinan la vida, ¿o no? Pero yo los cagué, flaco. ¿Querés saber lo que hice? Sí. Me hice la lista con todo lo que se tocaban cuando yo pasaba. Y los empecé a llamar por teléfono. Hola, sí, Cacho, ¿cómo te va? Soy Humberto, el administrador del teatro. El mufa que cada vez que pasa todo el mundo se toca el huevo izquierdo. ¿Te acordás de mí? Ay, qué suerte que te acordás, porque yo siempre me acuerdo de vos, siempre te pienso, ¿sabes? Y te llamaba para desearte que empiece bien la semana y que nada se complique. Toda la vida te voy a llamar, cada domingo para desearte suerte, cada día de tu cumpleaños para desearte que cumpla mucho más, cada estreno que vos tengas para decirte ojalá revientes, de público, por supuesto. Siempre te voy a llamar para desearte lo mejor, ¿sabes? Chau, hasta el domingo. Y así empecé a llamarlos uno por uno. Se cagaban en las patas, son actores, ¿viste? Después de 3 semanas de llamar, los encaré a uno por uno y le dije, si vos no querés que yo te vuelva a llamar, anotate este número de cuenta y deposita 100 mangos todos los meses, que es lo menos que te podría cobrar por haberme cagado la vida, humillándome y cerrándome todas las puertas de trabajo que a mí más me gustaba hacer, hijo de puta. ¿Y? Hago 4 lucas todos los meses acá sentadito sin moverme. Ahora, todo lo que me garcaron, laburan para mí. Pero vos no viniste acá porque tenés que hacer un personaje. ¿Para qué viniste? Porque yo también soy mufa. Ah. Y quiero saber qué se puede hacer para terminar con esto. Nada, yo quería hacer una dieta. Así que sos mufa. ¿Qué lo parió? 2 colegas frente a frente. Ah, pero entonces vos sos mufa posta. Sí, yo soy tremendo, flaco. Somos pocos. Y te entiendo porque la vida se nos vuelve una inquisición constante. Todos te rajan. Yo me quedé con mi vieja nada más. Toma, flaco. Mirá si te voy a cobrar a vos. ¿Le parece que el mes que viene le voy a aumentar el 20% la alícuota? Todo subió mucho. Y además siempre quise tener un Mercedes-Benz. Estoy juntando para comprarme un usado. Tanto me cagaron estos turros que entre todos le voy a hacer garpar el Mercedes. Flaco, ¿vos querés saber más sobre esto? Sí. Una vez por semana nos reunimos con los muchachos. ¿Por qué no te vení? ¿Qué muchachos? Peso Lástima. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Mucho gusto. Manos Mágicas. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? José Quincho. Mucho gusto. ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Este es el sargento Sander, el dueño de casa. Hola. Mucho gusto. ¿Qué dice? Y Orejita, el flaco. ¿Qué tal? Un gusto. ¿Qué tal? Un día le di la mano a Alfonsín en un acto en Tres Arroyos. Y al día siguiente llegaba la hiperinflación. Chupate esa mandarina. Ni me lo recuerdes. ¿Empezamos con la entradita? Bienvenido, Flaco. Bienvenido, vas a brindar por vos. Porque acá te vas a sentir contenido, acá te vas a sentir querido. Es más, te vas a sentir orgulloso de tu condición. Porque acá somos una hermandad de hierro, ¿o no, Quincho? Claro que sí. Bienvenido, Flaco. Bienvenido, Flaco. Bueno, yo quería aprovechar esta oportunidad para proponer un brindis recordando a nuestro querido amigo. No, por favor. Pero vos sabés que yo lo quise como padre. No, no lo nombré. Por favor, no lo nombré. ¿Pero qué pasa, viejo? ¿Qué pasa? Después de todo lo que ha sufrido ese Cristo, ¿o nosotros también lo vamos a condenar al olvido?
merece que su nombre sea pronunciado, aunque sea de vez en cuando. Es justo. Acordate lo que te pasó la última vez. Tienes razón. Déjate de joder. Bueno, si ustedes no quieren brindar por él, yo sí. No. Por favor. Por el recuerdo de mi querido amigo, compadre, fundador de esta maravillosa hermandad. Él nos enseñó a caminar por la vida con orgullo y dignidad. Por el recuerdo del querido Tano, Elvio Di Napoli. No, no, no. Perdón. ¡No lo nombré! ¡Te lo dije, pelotudo! ¡Te lo dije! ¡No lo nombré! ¡No con la puta de tu hermano! ¡Pa' qué carajo lo nombraste! ¡Mira! ¡Tarado! En mi ensayo sobre la suerte, planteo que la humanidad está dividida en dos grandes bandos. El de quienes tienen buena suerte y el de quienes tienen mala suerte. Pasamos de un bando al otro, la mayoría de las veces sin percibirlo, sin tener conciencia de este pasaje hasta que la suerte, buena o mala, nos golpea de manera evidente. Estos cambios ocurren todo el tiempo porque el sistema tiende al equilibrio. Es decir, por cada afortunado, habrá necesariamente un desafortunado y viceversa. Así como los electrones saltan de átomo en átomo, buscando siempre estar girando alrededor de un núcleo, de la misma manera, las personas saltamos de un bando al otro, por obra del caos, por obra de nuestros actos y de los actos de los otros. Ejemplo, ubiquémonos en un aeropuerto en algún lugar del mundo. El señor A extraña a su familia y llega al aeropuerto para viajar de inmediato a visitarla. Consigue el último lugar disponible en el avión, con lo que el señor A se encuentra ahora en el bando de la buena suerte, pues podrá satisfacer su deseo. El señor B, al igual que el señor A, quiere viajar al mismo lugar, ya que se le ha presentado la posibilidad de entrar en un negocio millonario, lo que lo sitúa también en el bando de la buena suerte. Pero debe llegar hoy mismo, o la oportunidad se perderá. El señor B llega justo después que el señor A compró el último pasaje disponible. Por lo tanto, con el vuelo completo y a punto de perder su negocio, el señor B abandona el bando de la buena suerte y pasa al bando de la mala suerte, equilibrándose el sistema. Para el señor B, la única chance es la lista de espera, en la que se anotó con la ilusión de poder abordar el avión. Pero en pleno embarque, el señor A empieza a sufrir fuertes espasmos a causa de la ansiedad con la que ha comido la hamburguesa con jamón, queso, guacamole, huevo, morrón y mayonesa. La suerte del señor B ha vuelto a cambiar. Pronto se enterará que ha pasado del bando de la mala suerte al de la buena suerte nuevamente, porque la descompostura del señor A es tan severa que no logrará despegarse del inodoro con tiempo suficiente para abordar el avión, situándose ahora en el bando de la mala suerte.
Todo es dicha y alegría para el señor B, pues finalmente viajará hacia la concreción de su millonario negocio. Pero en pleno despegue, un desperfecto origina un incendio en el motor del avión, provocando un accidente fatal. Ahora el señor B, que estaba en el bando de la buena suerte, vuelve al bando de la mala suerte, pues no solo pierde la oportunidad del negocio millonario, sino que pierde su propia vida en el accidente aéreo. Mientras que el señor A, todavía severamente indispuesto, vuelve a abandonar el bando de la mala suerte por haber perdido el avión, para pasar al bando de la buena suerte y seguir con vida, aunque él, aún ignorando lo ocurrido, siga maldiciendo su merienda. Este es un ejemplo burdo con drásticas consecuencias, pero sean los acontecimientos grandes o imperceptibles, es así como sucede todo el tiempo, y la mayoría de las veces ni nos enteramos. Aquellas personas cuyas vidas están signadas invariablemente por la buena o mala suerte se denominan extremos. La persona extremo se identifica con un bando, es decir, si soy desafortunado y me creo tal, tenderé a hacerlo cada vez más. Un ejemplo de extremo son aquellas personas a las que asociamos con la mala suerte y por lo tanto evitamos siquiera nombrarlas o las tildamos de mufa. La condición de extremo puede ser innata o heredarse. Esto se denomina herencia del extremo. Por ejemplo, cuando el extremo fallece, la herencia puede recaer en cualquier individuo, pero son más proclives aquellos que han mantenido algún vínculo emocional con el extremo en el momento de su fallecimiento. ¿Es posible generar voluntariamente el cambio de un bando al otro? Sí. Si el individuo logra invertir la polaridad de su carga eléctrica. Ver figura central. Dispositivo conversor de carga eléctrica humana. Una descarga eléctrica puede alterar nuestra vibración e inducir a un cambio de bando. Laurencio. Guillermo. Un gusto. Bueno, lo de maestro ya lo entendí. Quisiera que me explique lo de la magia. Así que te picó el bichito. Sí. ¿Y por qué? Quiero aprender a bailar tango. ¿Y por qué hoy? Y no hace un año, dentro de 2 meses. En realidad quiero aprender a bailar tango para acercarme a una mujer. Ah, ¿ahora me gusta más? Fue una milonga. Ella se quedó esperando que yo la sacara a bailar, pero como no sé bailar tango, no la saqué. Me quedé parado. Decime, ¿vos sos de los que empujan o de los que fluyen? ¿Vos empujás para que las cosas pasen o fluís con las cosas que pasan? En realidad sé que tengo que bailar tango. Porque a ella no la conozco, no sé quién es, pero sé que si no aprendo, no va a andar. Para mí, sea lo que sea, ya ocurrió.
esa mujer y vos ya están juntos, ¿o no? ¿Te grafico mi pensamiento? Sí. Los domingos yo me la paso bailando todo el día y estoy encerrado aquí. Así que, ¿qué pasa en el mundo? ¿Qué pasa afuera? Yo no lo sé. Pero la noche veo fútbol, en diferido. Pero para mí es como si lo viera en directo. Así que, puteo, me alegro, me amargo, me emociono. Y cuando la pelota va por el aire, digo, esta entra, esto es gol, esto es gol. La pelota va a ir a dar a donde tiene que dar y a ningún otro lugar. ¿Por qué? Porque ya pasó, ya sucedió. Solo que como yo lo ignoro, me creo que está ocurriendo mientras lo veo. El tiempo se presenta de una manera difícil de entender. Para mí vivimos la vida con la ilusión de que es un evento en vivo, pero en realidad yo creo que es en diferido. Esa mujer y vos ya están juntos o no van a estar juntos nunca. Ahora tenés que aprender a bailar un poco y salir a averiguarlo. Ahí tenés la magia. Técnicamente son aperturas y cruces. Bailar el tango es caminar con una mujer clavada en el pecho. Abrázala bien, abrázala, abrázala, rodéale con el brazo a la cintura. Organízate, da un paso, salí. No, no, no mires abajo, vos mira arriba, siempre arriba. No dobles el... Eso, te diste cuenta solo, muy bien, ya te vas corrigiendo, mirá. Qué buen arranque, ¿eh? Bien, bien, llévala, llévala. Sos de los que fluyen, Guille, ¿eh? Muy bien. Felipe, Guillermo. Che, te llamo porque se me ocurrió una idea por lo del viejo. Llevarle un placebo. Sí, un placebo. No, mezclar, qué sé yo, unas aspirinas con un poco de bicarbonato. Le decimos que es cocaína. No, no se va a dar cuenta. No se va a dar cuenta, confía en mí. Está bien, me encargo yo. Pero vamos los dos. Bien. No, nada más. Chao. Perdóname. Me quedé dormido. No, está ¿Vamos? Todo bien, sí. Che, ¿sabes qué? Sí. Perdóname la catarsis de la otra noche. Eso. No, bueno. Perdóname vos la mía. Bueno. Che, ¿de verdad pensás que sos mufa? No. No, estaba medio loco la otra noche. Si querés podemos ir a tomar algo un día y... Yo hace tanto tiempo que no. Mucho. Yo te vi el año pasado. ¿Dónde? Te fui a ver al teatro. ¿De veras? Estabas haciendo una de Shakespeare. Sueño de una noche de verano. Ah.
Estabas bárbaro. Gracias. Buenas. ¿Cómo te sentís? Bien. Decime, ¿es de noche o es de día? Es de día, papá. Decime, ¿vos no sabés si el directorio aprobó el balance? Sí, lo aprobó. Papá, te conseguimos lo que nos pediste, ¿te acordás? Para que las lamparitas de 25 bujías parezcan de 60. Sí, la bujía. La bujía. La bujía. ¿Para qué quiero bujía yo? Con tanto cocodrilo que carretea y carretea. ¿Para qué quiero bujía? Lo que yo quiero es hablar con mis hermanos. Con mis hermanos. ¿No tenés hermanos, papá? Tengo dos. Felipe y Guillermo. Yo los quiero tanto. Guillermo siempre me viene a ver. Oh, es tan buenazo. Oh, muy bueno. Felipe. Felipe está medio enojado conmigo. No sé qué le pasa. Es muy sensible. Es un artista. Hay que cuidarlo mucho. Es un gran artista. Cuídenlo, por favor. Cuídenlo mucho. Es mi hermanito del alma. Thank you.
Hola, viejo. ¿Cómo estás? Ya sé que no me puedes contestar. El otro día me quedé pensando con esa historia que nos contaste. A lo mejor te hubiese convenido toda la vida quedarte con la corista. Te hubieses ahorrado quedarte viudo de la vieja. Y te hubiese salvado la colifa esa que los abandonó a vos y a Guille. Hubieses tenido una vida más alegre. Más alegre que la que tuviste, seguro. Yo tengo un lindo recuerdo de esos pocos años que pasamos juntos. Aunque vos estabas muy serio siempre. Creo que te aburrías como un hongo. El otro día me dijiste, Felipe es un artista. Hay que cuidarlo, es muy sensible. Es mi hermanito del alma, dijiste. Es la vuelta rara que damos para decir las cosas. No sabes las cosas que me están pasando, hijo. Como te hubiera necesitado. ¿Cuánto tiempo perdimos? Yo también quiero reconocer mis errores. Quiero pedirte perdón, hijo. Quiero decirte que te quiero mucho. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Qué pasa, señora? ¿Qué pasa? Que vengo a saludar a mi marido. ¿Eh? Si te cuento lo que me acaba de pasar, me vas a perder el respeto para siempre. Mejor te lo sintetizo. Te quiero mucho, hijo. El resto que te lo cuente el de la habitación de al lado, que parece que va en el mismo tren que vos. ¿En serio en tu vida? Tres. ¿Y cómo eran? Diferentes entre sí. ¿Seguro? Sí. Yo creo que en el fondo siempre la misma.
porque es uno el que repite y repite. Es muy difícil salir de la repetición. Cambia el envase, pero el esquema que atrapa es siempre el mismo. Si uno detecta la repetición, se corre, la deja pasar y zafa. Ahí empieza a existir la posibilidad de que aparezca lo que es para uno de verdad. Con las minas o con lo que sea. La repetición es lo contrario a la evolución. Para evolucionar hay que aprender. ¿Alguna vez tuviste que aprender algo para acercarte a una mujer? No. Parece que la vida eligió el tango para tu evolución. Comprate un buen par de zapatos con suela. Vas a ver cómo cambia todo. Gracias. Chao. Hola Felipe, Alfredo. Che, espero que llegue todo bien con lo de la bruja y el otro asunto. Negrito, hay un casting para una película de Europa Films, convocaron a muy poca gente y yo no puedo ir porque el director nos puso un ensayo general más, así que te paso el dato. Un abrazo y mil gracias, loco. Vengo por el casting de Europa Film. Adelante. Perdón. Hola. Sí. Sí, voy para allá. Señora. Sí, querido. Hola, Víctor. Lindo. ¿Te acordás de mí? Soy Lina del Ponte.
and the Oscar goes to Felipe Nugal. Hola, sí, este es un mensaje para el señor Felipe Nugal. Lo llamamos de Europa Films. Queríamos si podía comunicarse con nosotros para concretar una entrevista. Le dejo mi teléfono, por favor, es el 4721-6594. Gracias. Yo creo que ya estamos para ir a ver qué pasa. ¿Te parece? Sí, ¿por qué no? Vos abrazala como sabés y camina. No hace falta nada más. A la mujer no le interesa que le hagan gancho, firulete, boleo. Lo que quieren es un hombre que las abrace de verdad. Anda a la milonga y sacala a bailar. Ya es hora de que te enteres si la pelota se clavó en el ángulo o si se fue a la tribuna. Bien, porque hoy es la última vez. Ven y ayúdame. Vamos a gozar juntos de este evento irrepetible. Vamos a aprovechar que mi mujer se fue con los pibes a visitar a la madre a Chascomús. Y estamos solos. Pará. No, pero pará, ¿dónde me estás llevando? Yo no quería, le decía, pero vos estás en pedo, Kike, tan loco, y no quería, pero le decía, vos tenés que terminar con este asunto, mi primo te lo consigue en una luca, y se acabó. No entiendo nada de lo que me está diciendo, yo me tengo que ir. Después te vas, invita a la casa, una luca, la agarré. ¡Qué momento! ¡Qué gran momento! Hace 15 días que lo tengo esperando. ¡Qué belleza! ¿Es un bazooka de verdad? Gracias a Dios. Hoy es una noche de muy mala suerte para unos y de muy buena suerte para otros. No, estás loco. Locos estamos si permitimos que ese auto hijo de puta nos siga quitando el sueño. El momento de hacerse cargo del problema y resolverlo. El mundo de los que toman la sartén por el mango. ¿Hace cuánto que no dormís? Meses. Hoy vas a dormir. Móvete, que si me dejas pensando me cago yo también. ¿Sabes usar el El primo de Quique, que es del ejército, me anotó las instrucciones en este papel. Me dijo que es una pelotudez. Además, si lo usan los milicos de todo el mundo todo el tiempo, muy difícil no debe ser. Retirar armamento. Abrir tapa posterior. Extender la sección trasera. It's quick. Cargar proyectil por boca delantera. ¿Yo? Dale. ¿Qué digo, sí? Alinear mira posterior y mira delantera con el objetivo. Vení. No, sí, vení. ¿Hay gente ahí? No. Ahora vas a ver auto hijo de una gran puta. Hola.
Te extrañé mucho. Guillermo, lo de Alfonso nada, pasó. Y yo creo que si nosotros dos queremos, podemos arreglar las cosas. ¿Por qué no empezamos todo de vuelta? Y punto. Buenas. Hola. Yo tenía una reunión con un tal... ¿Vos sos Felipe? Sí. Te reconocí por el casting. Ah. Yo soy Marcia, la asistente de Mark. Ah, bueno. Vení conmigo. Sí. Yeah. It should be in there. I mean, we sent everything to you last month. Of course we did. Yeah. Right, of course. I'm telling you... That we're working on it, Mike. Of course, yes. Don't worry about it. I'll take care of everything. Yes, I'm flying tomorrow. I have to hang up. I've got people here. Right. I'll see you afterwards. Okay. Bye bye. Thank you. Bye. Hi. Soy Mark Johnson. Felipe Nugal. ¿Hace mucho que trabajas en esto? Sí, bastante. No soy conocido. No hice televisión. Mucho teatro. Hiciste un casting fantástico. So, really good, very good. The film es una coproducción entre Estados Unidos y France. Es una idea bastante, bastante ambiciosa. Y el guión, well, what can I say? It's uno de los mejores guiones que yo he leído en mi vida. Felipe, ¿estás trabajando en teatro o algo que te impida viajar? No, no, iba a ser Otelo, pero no. ¡Qué suerte! ¿Estás listo para filmar, entonces? Sí. La idea es rodar por distintos lugares de Europa y trabajan Robert Redford, Gerard Depardieu, Uma Thurman, Winona Ryder, Jack Nicholson y vos. Claro, si estás dispuesto. Jack Nicholson y yo. Claro. I'll give you that. Here, toma. El guión. Llévatelo, anda leyéndolo, ¿eh? Tu personaje es Juan. Mark, Jack Nicholson por línea 4. Okay. Just a second. Hello, Jack. Yes, hi there, buddy. Yes, I'll be flying tomorrow. Yeah, you've got the tickets for the Lakers. Ah, fantastic. Es verdad. La suerte cambia todo el tiempo. Cada decisión que tomamos, cada intención detrás de cada acto, es un pase de magia en el universo.
un giro de la trama que nos coloca en un bando o en el otro. La suerte es la suerte. Lo importante es lo que cada uno haga para encontrarse con su propio destino. Yes, it's just in front of me. Yeah, an incredible face. Yeah, yeah. Jack Nicholson te manda un saludo. He's all over the mar. He says hi too. Yes. Folks are dumb where I come from. They ain't had any learning. Still they're happy as can be, doing what comes naturally. Doing what comes naturally. Folks like us could never fuss with schools and books and learning. Still we've gone from A to Z, doing what comes naturally. Doing what comes naturally. You don't have to know how to read or write when you're out with a fella in the pale moonlight. You don't have to look in a book to find what he thinks of the moon and what is on his mind. That comes naturally. That comes naturally. My uncle out in Texas can't even write his name. He signs his checks with X's and they cash them just the same. Grandpa Dick was always sick but never saw a doctor. He just died at 93 doing what comes naturally. Doing what comes naturally. Insured his shack and now he plays with matches. He'll collect, just wait and see, doing what comes naturally. Doing what comes naturally. Uncle Paul heard someone call when he just had two deuces. He wound up with aces three, doing what comes naturally. Doing what comes naturally. You don't have to go to a private school not to turn up your bustle to a stubborn mule. You don't have to have a professor's dome not to go for the honey when the bee's at home. That comes naturally. That comes naturally. My uncle out in Texas can't even write his name. He signs his checks with X's and they cash them just the same. Grandpa Dick was always sick but never saw a doctor. He just died at 93 doing what comes naturally. Doing what comes naturally. Cousin Jack insured his shack and now he plays with matches. He'll collect, just wait and see, doing what comes naturally. Doing what comes naturally. Uncle Paul heard someone call when he just had two deuces. He wound up with aces three, doing what comes naturally. Doing what comes naturally. You don't have to go to a private school not to turn up your bustle to a stubborn mule. You don't have to have a professor's dome not to go for the honey when the bee's at home. That comes naturally. That comes naturally. A nice young man named Harry is stuck on Sister Flo. She'd like to marry Harry, but his wife won't let him go. If you saw my pa and ma, you'd know they had no learning. Still they raised a family, doing what comes naturally. Doing what comes naturally. Doing what comes naturally. Doing what comes naturally.